Mujer de blanco que aborda taxis. Jesús Gómez tenía apenas 21 años cuando esto ocurrió en 1968, en euforia navideña. Jesús estaba esperando abordar un taxi colectivo, antecedente de los hoy famosos peceros, que toman su nombre porque precisamente cobran un peso por pasajero. Eran las 10 de la noche y se encontraba en el kilómetro 13 de la carretera México-Tullehualco. La escasa luz apenas le permitía ver a unos 10 metros de donde se encontraba a una mujer vestida de blanco, la cual no se movía. Parecía clavada al piso. No alcanzaba a ver su rostro, pero como estaba muy cansado, no le dio importancia al aspecto, un tanto raro, de la dama de blanco. En ese momento llegó el taxi colectivo. Jesús abrió la puerta lateral trasera para que la dama de blanco subiera y se sentara en el extremo izquierdo, exactamente detrás del chofer. Y él se sentó en la parte delantera. Este taxi es de un modelo antiguo, por lo que el ruido que hacen las puertas al cerrarse era bastante fuerte. Los dos hombres a bordo del taxi podían distinguir perfectamente bien a la dama de blanco, quien hasta ese momento no había dicho una palabra. Este taxi hace un recorrido por las calzadas Tullehualco y Ermita Iztapalapa hasta su entronque con Tlalpan. Al recorrer medio kilómetro, tres personas le hacen la parada al taxista y este se detiene justo antes de que abran la puerta lateral trasera. Jesús voltea a ver cómo se acomodan cuatro individuos en un auto compacto y grande es su sorpresa al descubrir que la dama de blanco ya no está. No pudo haberse bajado porque estaba en movimiento el automóvil y Jesús volteó antes de que se detuviera, por lo que temeroso preguntó al chofer: Oiga, ¿y la señora de blanco que venía atrás? El taxista miró a Jesús con una sonrisa de complicidad y dijo: Uy, ya lo espantaron a usted también. ¿Cómo que a usted también? Replicó Jesús molesto. Sí, esa dama de blanco se sube a los taxis todos los días, aquí en la carretera, y espanta más de uno. A ver, a ver, a ver, explíqueme, ¿cómo que a más de uno? Preguntó Jesús cruzando los brazos y viendo fijamente al chofer. Sí, porque ahora viene usted sentado aquí adelante, pero a otros les ha pasado que van junto a la señora y de repente desaparece ante sus ojos. Lo peor es que con el susto se bajan corriendo y se van sin pagar, y ni modo que los ande correteando. Además, nunca nadie le ha podido ver la cara a la dama. Los pocos que se han acercado mucho la ven como borrosa, como si estuviera desenfocada. Ahora que lo menciona, no recuerdo haberle visto la cara. Aparte de traerla tapada, todo el tiempo tuvo la cabeza agachada y nunca dijo una palabra. Nosotros los taxistas de esta ruta ya estamos acostumbrados. Es más, sabemos que solo se va entre el lugar donde dice usted que subió y 500 metros adelante, y siempre de sur a norte. ¿Cómo que donde digo que se subió? ¿Usted no la vio? Esta vez no. Yo pensé que se iba a subir en la parte de atrás y después se arrepintió y se subió adelante, pero yo no vi a nadie. ¿Ustedes saben quién es? ¿Por qué está ahí todos los días? Unos pasajeros nos han contado que era una muchacha que todos los días esperaba a su novio a un lado de la carretera Tullehualco, cuando un mal día, a unos metros de encontrarse con su ansiosa novia, el chico es atropellado y muerto por un camión de materiales de construcción. La desesperación de la chica es tan grande que al cabo de unos días ella murió de pena, y a partir de su fallecimiento, la dama de blanco continúa esperando que algún día llegue su novio y se vayan juntos a un paraíso que en vida no tuvieron. Así es. Si usted, actualmente es usuario de taxis y colectivos, tenga mucho cuidado cuando sean las 10 de la noche y esté esperando su transporte. No vaya a ser que la dama de blanco aborde el vehículo y se siente junto a usted. A lo mejor es el afortunado que logra descubrir cómo aliviar la pena de amor de esta misteriosa mujer que no encuentra el descanso eterno. Alberga que se esconde en el Iztaccíhuatl. Durante algún tiempo, Jesús, de 19 años, tiene como actividad recreativa el excursionismo de altura. Para ello,
Se reúne con 15 de sus amigos para subir a las montañas famosas de nuestro país. En esta ocasión, el destino es el Iztaccíhuatl, por lo que deciden llegar a San Rafael Tlamacas, lugar en donde arriban a las 8 de la noche. Después de un breve descanso, inician el ascenso hasta el albergue llamado Láminas, sitio al que calculan llegar en 6 horas, como en ocasiones anteriores. Durante el trayecto, observan cómo se van cerrando dos cerros hasta llegar a una loma en la cual coinciden los dos montes. Este es un dato curioso porque, por ejemplo, normalmente, cuando uno mira dos edificios lejanos, parece que están juntos, pero a medida que avanzamos hacia ellos, el resultado es al contrario, es decir, que se separan hasta tener una vista real de la distancia existente entre las dos construcciones. Por eso, es extrañísimo este efecto de los cerros que en lugar de separarse, cuanto más se acercan a ellos, más juntos están. Pero bueno, ese fue el primer suceso raro de la noche. En ocasiones anteriores, el ascenso lo hicieron cubiertos por un hermoso cielo estrellado que todavía se podía observar en el año de 1966. Pero esta vez, el cielo está muy cerrado, no nublado, pero extrañamente no hay una sola estrella en el cielo, a pesar de ser luna nueva. Después de caminar no solo 6, sino 9 horas, en el grupo empieza a haber preocupación, porque ya deberían de estar descansando en el albergue de Láminas, desde hace ya varias horas, y no es que se hubieran perdido, ya que entre los integrantes de los excursionistas, hay cuando menos 9 que conocen la ruta perfectamente y la han recorrido decenas de veces. Detienen su marcha y deciden crear grupos más pequeños para que caminen por diferentes lugares. Unos al este, otros al oeste, unos más al sur y los últimos al norte, con la condición de no separarse más de 20 metros del punto de partida y gritar en cuanto descubran el albergue. Empieza la búsqueda. Y cuando cada uno de los conjuntos de excursionistas llega a la distancia convenida, en los cuatro puntos cardinales, se escucha casi al mismo tiempo: ¡Ey! ¡Aquí está! ¡Aquí está el albergue! Lo increíble es que los cuatro grupos están viendo el albergue en cuatro direcciones diferentes. Jesús tiene la idea de que se vuelvan a juntar en el punto de partida, siempre viendo el albergue y hablando y gritando para no perderse. Para cuando estén todos reunidos, decidan cuál es el verdadero, si es que lo encuentran. La noche continúa cerrada, la oscuridad es casi total, ya que solo alcanzan a ver hasta 5 o 6 metros adelante. Se reúnen los excursionistas y para cuando se dan cuenta, ya nadie ve el albergue. Sorprendidos, no saben qué hacer y deciden que el que tiene más experiencia trate de orientarse y diga por dónde hay que continuar la caminata. Se toma la determinación y todavía tienen que caminar una hora más, hasta que se dan cuenta de que el albergue de Láminas lo tienen casi enfrente. Sienten una enorme alegría y corriendo se meten a descansar y a tratar de hallar una explicación coherente a este extraño caso en que el albergue se escondió durante varias horas. Al día siguiente, cuando están todos descansados, salen a ver el hermoso paisaje de invierno perpetuo del Iztaccíhuatl y encuentran a un señor que va con una carga de leña, que sostiene dos mulas de su propiedad. Jesús, quien es el que más curiosidad tiene, pregunta al recolector de leña: Oiga, señor, ¿cuántos caminos hay para llegar hasta aquí? Uy, solamente dos, el del cerro aquel y este, por el que llegaron ustedes. Pero diviso que se estuvieron dándole vueltas al albergue y según sus huellas, se ve que caminaron mucho alrededor de él, pero parece que no lo divisaban. Lo vimos al principio, pero después, mientras más nos acercábamos, se fue perdiendo de vista y tardamos mucho en localizarlo de nuevo. Seguramente les dio mal de montaña. Es una sensación de descontrol como que se le va a uno la cabeza y ve cosas que no existen. O deja de ver las que sí están. Pero no es la primera vez que venimos. Ya estuvimos aquí 5 veces anteriores y nunca nos pasó lo de ayer. Replicó Jesús. Pues será el sereno.
Pero pa' mí como que se desorientaron y en lugar de caminar para arriba, lo hicieron para los lados, hasta que a alguien se le ocurrió subir para arriba un poco y lo encontraron. Según Jesús, el mal de montaña les pudo haber dado a los 3 o 4 excursionistas primerizos del grupo, pero no a los 11 restantes. Ellos no se explican cómo, teniendo el albergue tan cerca, habiendo una noche despejada, eso sí, sin estrellas ni luna y muy cerrada, tomando en cuenta que el refugio está pintado de blanco, para distinguirlo desde lejos, que lo vieron en puntos diferentes, para desaparecer después y reaparecer 4 horas más tarde de lo previsto. No tienen duda de que fue una excursión rarísima para ellos.